20.000 likes y le rompo una hoja, la del bicho, le rompo la hoja del bicho y que 5.000 personas se suscriban. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Figurín y Edita. Quédense a este video si quieren ver qué pasa con el álbum del mundial de Luis. Ay, Tony, ¿qué planeaste? Una bromita, él como quiere mucho su álbum. ¿Por qué lo quiere más que a mí, bro? ¿Quieren saber cómo va quedando este video? Porque va a estar muy cool. Le vamos a romper su álbum. Tengo una idea, aquí tenemos al cómplice indicado, Benji. Te vamos a meter en una broma. Tienes que echarle muchas ganas y poner cara de maldoso. Sí, papá. Pues a darle y a ver qué sucede. Luigi anda allá arriba haciendo su tarea. Yo no sé qué vaya a suceder. Le voy a decir a Les, Luigi quiere ir a la plaza a comprar unas cosas. Le voy a decir a Les que lo lleve. Y en ese momento vemos cómo planeamos todo, ¿va? Simpson, usted es diabólico. A romperla y a ver qué sucede, bro. Oye, bro. Rico. ¿Qué opinas de que le voy a hacer una broma a Luigi? ¿Para qué le voy a hacer? Le voy a romper su álbum del mundial. Bueno, romper. Ah, ok. No, okay. Aparte lo quiere mucho. ¿Nos apoyas? ¿Yo qué hago? Pues no sé, grabar o romper, no sé. Me gusta tu ingenio. Ahorita vemos, ¿va? Bueno, cualquier cosa. Venga. Ya llevo el Les, bro. Ya llevo el Les. Dile que te prestes su álbum. Corre. Luigi, ¿me prestas tu álbum? ¿Qué pasó? ¿Me prestas tu álbum? Nada más para revisarlo. Okay. ¿Ya llegó Les, verdad? Sí. Bueno. Ya está afuera esperándote. Gracias. ¿Qué es eso? No, ya no, es que voy a incumplir las cosas y la. ¿Para qué lo quieres? Nada más para revisarlo. Ya lo escribo. Vamos a ponerlo así, ¿no? ¿Tienes? Un problemota. Pues bueno, este álbum lo teníamos, pero pues ya nos echó a perder. Y pues bueno, aquí no pegamos nada. Entonces, mojó, vas a sacrificar unas cartitas. Voy a sacar una así de mis repetidas. O sea, ¿por los qué? Por los views. ¡No tengo elección! ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Segurísimo, quiero ver sufrir a Luis. Vamos a pegar, por ejemplo, si tengo esta, vamos a pegarla así, la vamos a romper al lado y ya, pues que se vea que la rompí y que si es de él. Así que pues bueno, a iniciar. Vamos a tratar de que sean, por decir, dos juntas. Y esas le arrampamos el pedacito así. Unos 3-4 pedazos. Yo creo que está bien. Benji no es tan destrozante, o sea, ¿qué opinan? Pobre cosita fea. Él se esfuerza mucho. Yo estoy sufriendo y no todo ya. No, no te importa. Vayan dejando su like. Y que vayan comentando cómo creen que va a reaccionar, ¿no? Mira que Karina está llori llori. Bueno, pues nomás decimos que la idea fue de Karina y ya, ¿no? ¿Qué cosa le echamos la culpa ya? Ay, Tony, te veo tan divertido. Ya conseguí algunas. Va a ser Benji el culpable de esto. ¡Mira eso! ¡Qué perfecto! Ni las mías las pegué tan perfectas. Vamos a cortar el pedazo. Oh, ¿sabes cómo duele eso? ¿Estás nervioso, va? Más bien, más bien. Le dije a Les, le avisé que nos avisara que de ahí es de él. Para que me atienda. ¿No sabes cómo me está doliendo ver esto? Si le hago con unos detalles, ya le puedo hacer detallitos. Pero sí, ¿no? Ándale, así se ve. Uy, sí, ya está muy creíble. Ahora vamos a sacrificar a estos dos. ¿Quién son, bro? De Australia. Con 3 o 4, ¿no? 4 de estos. Individuales, ¿no? Un individual podría ser. Ay, Tony, tienes una cara de maldoso. Ojito. A ver, ya. Se viene, sí viene. Solo quiero ver la cara de Luis enojado. Mi corazón tiene pura maldad. Creo que lo estás disfrutando mucho. Mucho. Así, ¿no? Venga, vamos por las siguientes. ¿Quiénes van a ser los sacrificados? De Dinamarca, este Ispin Dolberg. ¿Qué carajo? Lo pegué muy rápido y no se vio tan bien. A ver, ahora este. Procedemos a cortarle. Bien hecho, güey. Me duele y a la vez lo disfruto. Estás enfermo, Bruce Wayne. Oye, bro, ¿dónde vamos a poner el álbum? El verdadero de Luigi lo vamos a poner al revés para que no se vea porque es de pasta dura de él. Y las hojas ahí al lado. Vamos a dejar una cámara escondida, ¿no? Por ahí. Sí, o le pedimos a Mike que grabe segunda. ¡Eh, mi papá! ¿Qué haces ahí? Papá. ¿Qué te pasas, Tony? No manches, güey. ¿Cómo van a ser las mismas? Pobre Benji. Solo quiero no sé quién va a odiar más en ese momento a ese tío, a Benji. Así vamos a dejarlo volteado, el de apastador. Estos son todos los pedacitos. Estoy un poco nervioso, pero a la vez feliz. A ver, ¿cómo les vas a acomodar? A ver, yo digo que este lo ponemos de boca, ¿no? Boca abajo. Boca abajo, eso. Pero no muerde el otro, ¿verdad? ¿No? Porque no muerde. No. Que llegue con una...
con un estampa en la boca. Ajá, mira, ahí con Luigi. Pero vamos a hacer la prueba. ¡Benji! ¡No! ¡Tú, que le daría a Luigi! Benji, bien feliz. Qué buena idea. Bien pensado. Benji, foto para la miniatura. Sentado. Un pico aquí dormido. Chicos, me acaba de mandar mensaje a Luis de que ya está 2 minutos y es que lleguen. Pues es que le vamos a hacer una broma a Luigi de que le rompimos, de que Benji le rompió el dragón. ¿Qué crees que haga? Creo que lloró. ¿Estás cansado? ¿Eh? ¿Estás cansado? No. ¿Un mami quiere pijama? Sí, me va a dar. La liaron, manchas. ¡Ayuda! Te ayudaron. Vamos a dejar el teléfono grabando aquí. Mira, mira, mira. Ya se la llevo. Hijo de su madre. Ya está grabando. Repetidas, papi, tuvimos que sacrificar un álbum. ¿Te acuerdas el álbum que estaba mojado? Se lo rompimos y le pegamos unas estampitas. Con razón, porque acá me falta el lunes. A la vez, no. Pues bueno, ahora sí nos despedimos de este video. Espero que les haya encantado. Dejen su like, suscríbanse, activen la campanita. Y bueno, nos vamos a estar presentando el 13 de noviembre en Monterrey. Así que si todavía no tienen sus boletos. Y les tenemos una noticia muy importante. Ya se abrió por fin la fecha en 27 de noviembre en Guadalajara, así que ¡hola! Muy pronto van a poder comprar los boletos, pero mientras corran a comprar los de Monterrey, link en la descripción. Nuestros cintos quedamos por acá. Gracias por todo el apoyo, gracias a todas las personas que estuvieron acá el 9 de octubre en el Teatro Metropolitan. Nos la pasamos Tijuana. Increíble. La rompieron, muy papá. Buena, la rompimos soldado. Bueno, feliz porque tenemos el álbum. Y vienen nuevas canciones también, papá. Se vienen nuevas canciones muy buenas, recuerden hacer el tren de Pácata. Y ocupen estos hashtags. Quédate un paso, Picus. Pácata, Picus. Picus.
Flow Picos, gira Flow Picos y concierto Flow Picos. Y tenemos de host a Mike y Jerry. ¡Vamos! En la gira Flow Picos, así que bueno, por allá nos vemos. Nos vemos en el próximo video. Y en la próxima aventura. ¡Bye! Y que se tiren un paso. ¡Ah, tírate un paso!